Bienvenidos al increíble parque de atracciones interestelar de Eggman, donde podrán disfrutar de 5 planetas por el precio de 1. Mira que le gusta escuchar su voz. Hay que reconocer que este lugar es una maravilla. Todo el mundo querrá venir aquí. Seguro que sí, pero no sé qué hacemos aquí. Este lugar no parece peligroso. Porque si Eggman ha construido esto en secreto, seguro que trama algo. Y por suerte para nosotros no sabe guardar secretos. Pues sí, como para no ver un parque de atracciones espacial gigante flotando rodeado de planetas. Aunque sigo sin estar seguro de que sea un plan malvado. ¡Guau! Sea un plan o no, no se puede ignorar esta vista. Este sitio es lo máximo en belleza. Lo que me extraña es lo fácil que ha sido entrar aquí. Pues a mí no me ha parecido tan fácil. ¡Hola, amigos! ¡Abróchense el cinturón! ¡El ascensor estelar de ultravelocidad de Eggman va a llevarles a un mundo de diversión de proporciones interplanetarias! No me puedo creer que se hayan dejado las llaves puestas aquí. Es como si Eggman nos estuviera pidiendo a gritos que entremos y lo destrocemos todo. Este cacharro tiene muy buena aceleración. ¿A ti esto te parece rápido? He construido este parque de atracciones movido por el remordimiento que me producen mis acciones del pasado. No encierra ningún plan malvado o fechoría premeditada. Uf, menos mal. Solo de pensarlo me mareo. ¡Caramba! Ya tienes la voz en modo vaquero otra vez. Anda, calla ya y agarra a esos aliens. ¡Venid aquí, gusano! ¡Venid aquí! ¡Os voy a dar con el ojo! ¡Venid aquí! No sé lo que está pasando aquí, pero sí sé lo que voy a hacer. ¡Eh! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Eh? ¡Wow! A ver un momento. Y ahora conectar el capacitador framistático con el modulizador maximizador. Ojalá supiera de qué estás hablando, amigo o amiga. Bueno, lo que quiera que seas. ¡Guau! ¡Eso ha sido salvaje! Ando configurando mi dispositivo portátil para hacer que me traduzca lo que dice este tipo. ¿Dónde has estado? ¿Es que no lo has visto? Absorbí a esos aliens y me entró como una energía salvaje. Y a los pocos segundos salieron de mí. Fácil de creer no es. Vamos, tenemos que encontrar al Dr. Eggman y averiguar qué maldad anda tramando y para qué necesita a estos aliens. Y arruinarle el plan, ¿verdad? Claro, como siempre solemos hacer. 23, 24, 25... ¡Bah! ¡Me faltan aún muchos aliens! ¿Quiere que vayamos a por más? Pues no, mira, tráeme mejor una hamburguesa con queso y un batidito. ¡Sin problema, amigo! ¡Las hamburguesas no corren tanto como esas bandejas alien! ¡Necio! ¡Tráeme más aliens ya! ¡Una de patatas fritas también! ¡Ah! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Un momento! ¡Tengo que ir allí! ¡Perdón! ¡Pequeños y preciados aliens! Acumularé vuestra hiperina y nada podrá conmigo. Lo sé, siempre digo lo mismo. ¡Pero esta vez nada me detendrá! ¡Sonic! ¿Me estás llamando nada? ¿Cómo? Es que el jefe ha dicho que nada le detendrá, pero como Sonic siempre le chafa los planes, es como si el jefe llamara a Sonic nada. Menos mal, al menos hay alguien que lo ha entendido. ¿Te crees muy listo, robot? Pues soluciona tú el entuerto. ¡Suelta al chicarrón! Por lo menos sé que él no lo fastidiará todo.
¡Hasta la vista, cretinos! ¡Espérenme! Creo que ha llegado la hora de ponerse manos a la obra. ¡Lo he entendido! ¡Oh, pero si estás aquí! ¿Dónde te habías metido? Estaba de compras, luego me fui a comer algo y de postre he destruido a un megarrobot asesino. ¡Oh! ¿En serio? ¿Tienen hasta tiendas aquí? Aquí hay de todo. Bueno, ¿cómo va esa máquina traductora? Creo que ya está lista. Funciona con un código binario, así que solo lo puedo leer yo. Tú pregunta lo que quieras. ¿Quién eres? ¿Y qué le está pasando a tu gente? A ver, dice que se llama Parlanchín y que viene de un refresco muy lejano donde las flores le riegan con danzas. Sí, me temo que tu cacharro no funciona bien. Déjame ver. Creo que ya entiendo. Vale, dice que se llama Jacker. Y que los de su raza se hacen llamar Wisps. ¿Lisps? No, Wisps, con W. Bueno, yo seguiré llamándoles aliens si no les parece mal. Yo sigo. Dice que un tipo malvado les está usando para quedarse sus poderes mágicos o para convertirlos en vinagreta para ensaladas. Lo único que escucho es salvarlos, salvarlos, una y otra vez. Cuando iba por ahí, destrozando robots, vi un mapa con un par de sitios muy interesantes. Iré a echar un vistazo. Y de paso, igual salvo a unos cuantos aliens. El jefe nos ha dicho que nos encarguemos de todo este jaleo. Como el robot que soy, esto de limpiar los restos de otro robot me parece muy desagradable. No lo pienses ya. Si tú lo dices... Me falta un brazo. ¿Tienes un brazo? No. ¿Te hace mucha falta? Ah, da igual. No creo que sea importante. En peligro, ¿dónde me escondería? La experiencia me ha enseñado a investigar todo lo que brille. ¿Eh? ¿Y qué? La experiencia también enseña que los problemas se resuelven pateándole el culo a los robots. Se recomienda a los visitantes que no alimenten, acaricien o salven a los alienígenas. Buenas, señor robot. Una pregunta. ¿Prefiere que resolvamos esto por las buenas o por las malas? Sabía que ibas a decir eso. ¡A bailar! ¡Ja!
MPRH. ¿Qué? La mayor paliza a un robot de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Te ha dicho algo más, Jacker? ¿Algún chascarrillo de los suyos o algo así? Bueno, no olvides que el aparatejo traductor este no es fiable al 100%. No te preocupes, que no me olvido. Vale, pues dice que los aliens están compuestos por una energía poderosa llamada hiperina. La llevan dentro. ¿Como si fuera una pila? No, bueno, algo así. Es su fuente de vida. Tú recibiste un poco y mira cómo te pusiste. Digamos que decir van a pilas es quedarse corto. ¡Qué gracioso! Al principio lo tradujo como olor del sobaquillo. Total, parece que un tipo malo, ya sabrás a quién me refiero. Al que llaman Pelón Bigotudo. ¿Pelón Bigotudo? Es lo mejor que he oído en mucho tiempo. Este no se me olvida. Sí, es bueno. Yo ya me lo he apuntado. Pues les está absorbiendo su energía. Toda su energía y la está usando para un malvado mamífero acuático. ¿Un delfín malvado? No, un fin. ¡Ah, vale! ¡Para un fin malvado! Está bien saberlo. Sigue investigando. ¿A dónde vas? Pues a buscar al Pelón Bigotudo, claro. A ver dónde se mete el Pelón Bigotudo este de Eggman. Este parque es enorme. Sí, Eggman podría estar en cualquier sitio. Pues sí, pero estoy justo aquí, detrás de este generador. ¡Eso es, Erizo! ¡Quédate ahí! Vas a ser un objetivo muy fácil. Daze, ¿eres tú el que está haciendo ese ruido? ¡Ahora es mi amigo! ¿Qué le has hecho? ¿Yo? ¡Yo no he hecho nada! Bueno, aparte de dispararle con mi rayo de control mental, que funciona con energía alien, ¿eso cuenta? ¿Habrá sido eso? Para llegar hasta mí, tendrás que deshacerte de tu mejor amigo primero. Esto ha salido mucho mejor de lo que esperaba. Y eso que solo he usado un prototipo pequeño. Disfruta mientras puedas. No te preocupes, lo haré. Esto solo se puede mejorar si os peleáis entre vosotros. Venga, Tails. Despierta, tío. No puedes hacer esto. ¿Pero qué? Tails, colega. ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me hacen cosquillas los pelos de la nariz? ¡Qué porquería de energía, alien! Se ha quedado sin energía. ¿Qué se le va a hacer? Conseguiré más, mucha más. Y entonces controlaré algo más que un pobre desgraciado controlará el universo entero. Mientras tanto, disfrutad del parque. Os dejo con un guía solo para vosotros. ¡Afloja la pasta, Tails! Te dije que tenía un plan malvado y que venir aquí era buena idea. Ya lo has visto. Él mismo lo ha confesado. Pero si no apostamos nada. ¡Me cachis!
¡Ay, Sonic! ¿Ya te has quejado al guía? Sí, me he quejado de lo lindo. Jacker, ¿qué tal? ¿Has conseguido sacarle algo más? No ha sido fácil, pero sí. Bueno, sabemos que Edman quiere usar la energía que está robando para un arma de control mental. Eso lo aprendí por las duras. ¿Sabemos cómo está consiguiendo Eggman todos estos alienígenas? Sí, sí. Al principio creí que Jacker decía que el pelón bigotudo los atrapaba con eructos. La verdad es que gases no le faltan. Puede que el olor les hiciera desmayarse. Pero hay algo que no cuadra. Eso pensé yo. Entonces le hice unos ajustillos y resulta que se refería a generadores. O sea, que nada de eructos. Qué alivio. Ya te digo. O sea que Eggman está usando 5 generadores de rayos para mantener su planeta en órbita mientras él se hace con todos los alienígenas. ¿Está reteniendo a todo un planeta? Hombre, es un poco pequeño, pero sí. Bien. ¿5 generadores? Yo ya me he encargado de 2. Así que si las matemáticas no me fallan, nos quedan 3 más de los que encargamos. Nadie dijo que tendríamos que usar las matemáticas, pero te sigo. No perdamos más tiempo, ya que dice que a los aliens no les queda mucho tiempo. Una vez que me pongo en marcha, no necesito mucho tiempo. ¡Pronto llenaré esta arma de control mental con la energía que extraje de los alienígenas! ¡El mundo de Sonic será el centro de mi parque de atracciones interplanetario! ¿Crees que podrás conseguir suficiente energía para coger al toro por los cuernos, vaquero? Pues sí, vaquero, eso creo. ¿Dónde está tu chip de voz nuevo? ¡Aquí está! Solo hace falta instalarlo. El hueso de pensar está conectado al hueso de hablar. El hueso de hablar está conectado al hueso de la boca. Ya está, como nuevo. Por fin, me tenía de los nervios con esa jerga de vaquero. ¡Ah! ¡El chip de voz nuevo me hace un trago de ron! ¡Prometes! Disculpe, este piratilla y yo nos vamos a buscar a ese marinero de agua dulce. ¡Ah! Creo que es el chip equivocado. ¡No me digas! ¿Estás seguro de que no hablaba ya antes como un pirata? ¡Míralo por el lado bueno! ¡Ahora es exótico! ¡Encuéntralo y arregla ese chip de voz! Dentro de poco podré deshacerme de esos inútiles. Dentro de unas pocas horas el mundo de Sonic estará bajo mi dominio. Cuando llegue ese momento será la joya de la corona de mi parque de atracciones. ¡El mejor parque de atracciones del universo! Creo que me he dado un tirón de tanto regodearme. ¿Sabes? Por muy alienígena que sea este lugar, me recuerda mucho a Eggman. Creo que lo está transformando en un parque temático. ¡Atención! Si oyen este mensaje, es que están entrando en una zona aún en remodelación. Por favor, si ustedes no son robots, vuelvan a las zonas principales del parque e ignoren cualquier cosa terrible que puedan haber visto. Muchas gracias. Creo que el tema del parque va sobre la dominación universal y la conquista de alienígenas. Más que un tema, es una realidad. Los usa como combustible vivo intergaláctico. ¡Qué bajo ha caído! Incluso para alguien sin escrúpulos como... Podría producirse traslados de indígenas a alguien sin destrucción de recursos naturales. Eggman Enterprises no es responsable. ¿Estás enterando de algo? Sí, están alucinando en colores. Parecen estar en estado de shock por el transporte público y por algo sobre una enfermera majara. Olvida eso que he dicho. Están conmocionados por el proceso de transformación de sus planetas y por haber sido arrastrados por todo el universo. La verdad es que no me puedo creer que haya secuestrado todo un planeta. ¿Cómo lo habrá conseguido? Dicen que llegó con un helado o quizás con un rayo tractor. Ya, bueno, me imagino que no sería helado lo que disparaban esos generadores, precisamente. Vaya, es que si lo fueran, me llevaría yo uno a casa. Pues yo me llevaría 2. Ahora, si me perdonáis, voy a poner fin a esas remodelaciones. Y ahí está el generador. Cada vez cuesta más encontrarlo. No solo eso, cada vez cuesta más acabar con esos tipos. Recuerden,
Todos los planetas que conforman este parque de atracciones son propiedad absoluta de Eggman Enterprises y sus socios. Queda terminantemente prohibido tomar fotografías, la grabación de vídeos o apagar los generadores sin autorización previa. ¡Gracias! ¡Eggman! ¡Voy a salvar este planeta! ¡Y voy a liberar a estos aliens! ¡Ni tus estúpidas normas podrán detenerme! ¡Abandona ahora! ¡Nos ahorrarás mucho tiempo y evitarás que te destroce tus robots! ¡Trata de ser sensato! Sorprendo a mí mismo. Por un momento pensé que no lo conseguiría. Bromas aparte, los dos sabíamos cómo iba a acabar esto. ¿Estás hablándole a esa chatarra robótica? No puedo oírte. Uy, es verdad. Bueno, eso es algo entre el robot y yo. Lo importante aquí es que el planeta de los aliens ya es libre. Ahí te doy toda la razón. Pues entonces olvidemos que a veces me da por echarles la charla a robots sin vida. No. Sabía que dirías eso. ¡Venga, vamos! Te he visto triunfar en muchas ocasiones, pero nunca te había visto hablar con un trozo de chatarra. ¡Touché! Vaya, con todo ese pescado me han entrado unas ganas de comer sushi. No creo que Eggman haya tenido la decencia de poner un sitio para comer buen sushi aquí. Recuerden, damas y caballeros, que pueden disfrutar de las mejores cenas aquí en el Palacio del Sushi del increíble parque de atracciones interestelar de Eggman. Ahora con pescado. En fin, ¿qué estábamos diciendo? ¿Alguien había pedido una paliza? ¿Estás seguro? Dice que alguien ha pedido una paliza súper grande y completa. Te voy a decir una cosa. Mira, no puedo devolver esto, así que te daré una paliza súper grande y gratis. Espero que tengas hambre. Let's go.
hecho, Sonic. Ya me conoces. ¿Me gusta complacer? Bueno, yo me he quedado satisfecho, pero tengo un poco de náuseas. Comí algo en el palacio del sushi. ¿Y el veredicto es? Su crueldad no conoce límites. Seres negativos tan extraños con esa energía tan rara. Anda, si estás aquí, por un momento pensé que te había perdido. ¿Has encontrado algo interesante? Míralos. Ha capturado miles de aliens. No te preocupes, los sacaremos de ahí. Sonic, hace tiempo que no veo a Jack. Discúlpame, amigo, pero tengo que apagar un generador. Ahí dentro. Los estropeas. Así que te voy a estropear yo a ti. Sí, me estoy estirando. ¿Pasa algo? No quiero que me dé un tirón mientras disfruto haciéndote pedazos. Vale, ya estoy listo. Por supuesto, si quieres huir, todavía estás a tiempo. ¿Que te da vergüenza? Te entiendo perfectamente. Habláis mucho vosotros, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Luego no me digas que no te lo advertí. Yeah!
habría conseguido sin ti, amigo. Gracias. Oye, los dos nos merecemos una recompensa. Sí, ¿por qué no nos vamos a un parque de atracciones? Vale, pero a uno que no sea tan perverso como este. Entonces, ¿todos los aliens son libres? Eso parece. Cuando se fue la energía, desaparecieron los cerrojos. Espero que Jacker esté bien. Seguro que está perfectamente. ¿Crees que seguirá funcionando el arma con que te dispararon? Lo dudo. Sin suministro energético no servirá mucho. Estamos a salvo. Me alegro de oír eso. ¿Conseguimos? Que yo recuerde, tú no has estado zurrándote con robots medio locos. Es verdad, sí. Y menos mal que inventaste el traductor para hablar con los aliens y enterarnos de todo lo que necesitábamos hacer. Así no tuvimos que ir al parque como tontos. Oh, no. Sí, ese fui yo. Tienes razón. En fin, larguémonos de este caos de sitio y volvamos a casa. Los alienígenas parecen muy contentos de poder volver a casa, ¿no? Ah, están montando una fiesta. Sí, y creo que nosotros somos sus invitados de honor. Es verdad. Ese cretino de Sonic cree que destruyendo todos los generadores me ha derrotado. El cañón de control mental me basta para lo que tengo pensado hacer. ¡Yo seré quien ríe el último! ¿Reírse el último? ¿Por qué se alegra de reírse el último? ¿No significa eso que es el último en entender las bromas? ¡A mí me pasa muchísimo! ¡Me río el último y los demás me miran como si fuera bobo! ¡Eso te pasa porque eres muy bobo! Esto... ¿Me habla a mí? ¡Sí, te hablo a ti! ¡Aquí no hay más bobo que tú! ¡Así que debo estar dirigiéndome a ti! ¿Por qué demonios no hemos arreglado aún tu chip de voz? ¡Deja de cargarme las baterías, ¿vale? ¡Llevo todo el día trabajando! ¡Pero qué tonterías dices! Da igual. Porque dentro de un momento, el mundo solamente tendrá una cosa en mente. ¿A qué se refiere, A mí. Sonic le ha hundido los planes. Como de costumbre. Siempre le chafa los planes, pero siempre. No recuerdo ni una sola vez que no fuera así. ¿Pero qué me meces, dices? Sonic no ha arruinado todos mis planes. ¿Cuál no? Calla, no tientes a tu suerte. Gracias, amigo. ¡Pero si me ha vuelto la voz! Mis procesadores acústicos vibran de emoción al oír tan conocido y querido sonido. Acabo de acordarme de por qué le cambiamos el chip de voz.
Bueno, a lo que iba. He sufrido un contratiempo, pero esto no ha acabado aún. ¡Machacaré a Sonic! Desde luego no será porque no le pone ganas al asunto. Hey, Tails. ¿Sí? Esto no me gusta nada. Yo estaba pensando lo mismo. Cuando siento el suelo temblar y veo que salen humo y escombros de la tierra por todos lados y aliens escapando, me entra un no sé qué que no me mola nada. ¿Por qué no hacemos como el pelo de Eggman y desaparecemos sin más? No es momento para bromas. Es momento para largarse pitando hasta el ascensor estelar. Lo siento, tenía que decirlo. ¡Larguémonos de aquí! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Hora de irse! ¡Esa es! ¡No puede ser! ¿A dónde vais con tanta prisa? ¡Pero si no hay colas! ¡Además he reservado lo mejor para el final! ¡Por lo menos dejad que os ponga el sello para que podáis volver a entrar! Te crees muy ingenioso con esto del parque de atracciones. Pero la verdad, no cuela. Di que quieres destruirnos y ahórranos tus numeritos. ¡Maldito sea, Sonic! ¿No te basta con reventar mis planes, sino que encima me boicoteas los discursos? ¡Me cuesta mucho preparármelos, te enteras! En fin, como iba diciendo, voy a acabar con vosotros y no podréis detenerme. ¿Qué tal, mejor? Uy, sí, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Gracias. Este es un robot muy especial. Se alimenta con la energía de nuestros amiguitos. ¡Es invencible! Ahora os diría eso de encantado de conoceros, pero estaría mintiendo. La verdad es que estoy un poco asustado. No creo que podamos vencer a algo así. Nos vemos ahí abajo, amigo. ¿Eh? ¡Sonic! ¡No! ¡Me queda una cosa por hacer! Y en cuanto a ti...
cómo salgo de esta. ¿Pensabas que no lo lograría? Solo pensaba en que me metiste en el ascensor. Un erizo no puede desatender ciertos compromisos. Bien hecho, Sonic. Gracias. Pero me ayudaron un poco al final. De nada. Gracias a vosotros por salvarnos a nosotros. Dice que de nada. Ese traductor es la caña. Le arreglé algunas cosas que fallaban. Ya podemos hablar con ellos perfectamente. Vaya, está diciendo... Adiós, amigos. Tengo que irme. ¿Ahora que he conseguido hacer funcionar este aparato? Más vale tarde que nunca. Así me gusta. ¡Venga! I knew all along we'd find some way to communicate.